César, ¿cómo estás? Bien, buenos días, bien. Hoy cansado, pero bien. Cansado, has tenido una noche muy movidita. Sí, bueno, noche, día, digamos. Bueno, no me acosté muy tarde, era las 12:30, una menos cuarto por ahí, pero bueno, bien. Sí. Contento, cansado con el lógico cansancio de ayer, pero bien. Con un colofón espectacular. Bueno, sí, contentos, era el mester. Segovia, yo siempre digo que es patrimonio. El acueducto, la catedral, el Alcázar y el mester Jaurlaria. ¿Y el Teatro Juan Bravo lleno a rebosar? Sí, al final muy contentos porque no sé exactamente, no hemos preguntado todavía, pero sí prácticamente lleno, si no lleno prácticamente lleno, y sobre todo la gente, cómo se lo pasó. Con lo cual, bien contentos. Me alegro mucho. Estamos en un espacio nuevo. Sí, afortunadamente algo que nos hacía falta, aunque ya teníamos un local, pero sobre todo a coste cero. A coste cero es importante, y amplio. Y amplio, hemos ganado unos metros, pero ya no se nos queda pequeño. O sea, es lo que tiene querer crecer. Sí, sí. Hoy vamos a hablar de esclerosis. Bueno, sí, lo gran desconocido. Lo gran desconocido, dicen la enfermedad invisible o algo así. Sí, la llaman la enfermedad de las mil caras. O sea, de las mil caras. ¿Vale? Porque a cada persona le afecta de una manera distinta. Con lo cual, bueno. ¿Qué significa vivir con esclerosis? Bueno, al final, como toda enfermedad, la vida te cambia. Lo bueno que tenemos es que sabemos la enfermedad, que cuando te dan un diagnóstico, como que el cuerpo parece que se relaja. Luego está el asimilarlo, es tanto psicológicamente como físicamente. Con lo cual, bueno, siempre te cambia la vida. Sí, pero hasta que tienes un diagnóstico fijo, la cosa es... Sí, al final en la cabeza juega malas pasadas. Normalmente se va donde no quieres que se vaya. Y esas cosas, pues eso, que al final te lo van a decir de gratis, como digo yo. Pero es inevitable. Al final la preocupación siempre, la incertidumbre de hasta que tienes un diagnóstico, a todo el mundo le preocupa. ¿Cómo es aceptar que tienes esclerosis? Cuando te dicen, tienes esclerosis múltiple. Bueno, al final, mira, mi primera pregunta fue si era ELA. Vale, o sea, no sé si sale instantáneo. Al final es, bueno, no es que supiera mucho de la enfermedad, sabía que existía, pero bueno, sé que no mata. La esclerosis te da una segunda oportunidad, con lo cual es importante. Luego hay, bueno, la fase psíquica o psicológica, en la que ya interviene el psiquiatra, el psicólogo, para amueblar tu cabeza. También es importantísimo que te ayude. Aunque tengamos la cabeza amueblada, no es fácil asimilar que tienes una enfermedad y contra la que tú puedes luchar. Bueno, hay que poner todo en orden. Entiendo que te cambia la vida de golpe y porrazo. Completamente. Al final, mira, es como si que yo siempre digo ahora que cuando tú estás bueno y te caes, miras alrededor para ver lo primero, porque es instantáneo, como digo yo, que no te ha visto nadie y se haya reído. Cuando tú estás mal o estás enfermo, miras, te caes y miras alrededor, pero para ver si alguien te puede ayudar. Esa es la gran diferencia. Es como la noche y el día. Yo que soy una persona muy activa, es de hacer muchas cosas y estar empleado en muchas cosas a no poder hacer prácticamente muchas cosas. Claro. Entonces, bueno, al final no es fácil asimilarlo. ¿Tú con qué síntoma particularmente te encuentras más difícil de manejar, más descolocado? Pues mira, es una enfermedad encima que normalmente, bueno, cada uno tiene una sintomatología. Sí, que es, partimos de la base, que son lesiones cerebrales o de médula, que bueno, ya partimos de una base bastante concreta. Pero como eso, como a cada uno le afecta de una manera, bueno, pues a mí particularmente los temblores. Es una cosa que no puedes controlar, o temblores o espasmos. Es una cosa que no puedes controlar y no sabes cuándo van a venir. Al final se traduce en fallos, sobre todo de extremidades inferiores. Con lo cual, bueno, en cualquier momento... No estás preparado para ello porque no te avisa. Con lo cual, bueno, cuando te da sí que es un poco alarmante, pero intentarlo, darlo la mayor normalidad posible. Para que nos entendamos, la enfermedad se manifiesta de muchas maneras, correcto, cada uno de una forma distinta.
pero lo que sí que te pasa es que no tienes el control absoluto sobre ti. Al final es un cortocircuito, Julio. Esto es, para que la gente lo entienda, es un cortocircuito en una casa, un cable pelado, mielina. Vale, pues al final el cerebro no manda esa orden donde la tiene que mandar porque hay un cable pelado que hace un cortocircuito, entonces a la hora de transmitir esa orden no nos llega. Al cual es el problema de estabilidad, de equilibrio, de fuerza, de pues, varias cosas conjuntas, que bueno, al final aprendes a convivir con ello. Con ello y con dolor. Sí, bueno, hay gente que tiene dolor, hay gente que no. La mayoría de ellos tenemos dolor crónico. Luego depende también un poco del tipo de esclerosis que tengas, ¿vale? Hay una remitente recurrente, una primaria progresiva, una secundaria. Bueno, hay medicación que no son baratos. Estamos hablando, por ejemplo, se me ocurre un inyectable, estamos en 30 y algún euros al día, inyección diaria, nos vamos a 1.000 euros. Afortunadamente nos lo cubre la Seguridad Social, afortunadamente. Por ejemplo, cosas que la rehabilitación, o sea, rehabilitación como tal, como lo hacemos, ofrecemos nosotros en Argen, no nos lo cubre. Y es una de las cosas que, bueno, ahora hace pocos días hemos pedido a digamos, al Complejo Asistencial de Segovia, primero más médicos y poder entrar de alguna manera en una rehabilitación, no sé si conjunta o, bueno, estamos dándole forma ahí para que la gente tampoco se sienta desplazada. Al final, cuando te rompes una pierna o una cadera o un brazo, la Seguridad Social te debía a un rehabilitador. Bueno, pues nosotros no tenemos rehabilitador como tal. Si no existiera Sargent, tendríamos que ir a otro lugar. Pero bueno, lo bueno que ves es que ofrecemos lo que no nos da la Seguridad Social. Con lo cual, orgullosos. Entiendo que hay una lucha importante y conseguir que la Seguridad Social se haga cargo de la rehabilitación. Importantísima. Además, el otro día que tuvimos un foro social del paciente, bueno, a través de las asociaciones, nos decían que como el tema del nervio neurodegenerativo es tan complicado, de momento no nos pueden ofrecer, nos ofrecen la atención del médico, pero no, o sea, nos pueden ofrecer un tratamiento, pero no una rehabilitación como tal, como un fisio que tenemos, en los trajes neuromodulares que hemos presentado hace 3 días. Bueno, al final lo que es una asociación recuperadora, sobre todo recuperadora, por eso, porque no nos ofrece la Seguridad Social, con lo cual al final tenemos que alabar una labor de la que estamos muy orgullosos. Has mencionado los trajes especiales que habéis estrenado hace unos días. ¿Qué os aportan esos trajes? ¿En qué consiste? Mira, esto funciona, para que la gente lo entienda, es como son trajes que funcionan por corriente. Vale, llevan 58 dispositivos que lo que te hace es mandarte unos diagnósticos, digamos, funciona por un software y bueno, funciona con unas pilas de recarga durante 1 hora y luego al final va mandando orden, engañar al cerebro, ¿vale? Lo que nos da es equilibrio, nos reduce la espasticidad, un tejido muscular, nos reduce el dolor y nos ayuda a caminar sin ayuda. O sea, sin bastones, sin muletas, sin andadores. Sin miedo. Muy importante. Sobre todo muy importante. Mira, yo he tenido la suerte el martes de probarlo durante unos 50 minutos por ahí, más o menos. Última hora de la tarde ya. Y no notar nada especial, pero sí que la gente que está alrededor tuyo, por ejemplo en mi caso, en como más equilibrio. Y yo uno de los problemas que tengo es que arrastro la pierna derecha. Bueno, tengo sensibilidad. Bueno, pues el día del traje era capaz de andar levantando la pierna. Vaya. Con lo cual es importantísimo. No nos damos cuenta, o sea, porque entras en una vorágine, como digo, que no te das cuenta de. Pero sí, la gente que alrededor sí que lo ve. Eso, has mencionado que la gente de alrededor sí que lo ve. Entiendo que emocionalmente, cuando estás por ahí con los amigos, cuando estás en una reunión, te levantas para moverte, para irte al baño, ¿vale? Claro. Hay un. No sé, un momento, ¿no? Muy, sí, muy final, raro, muy, yo digo, de mucho, Julio, miedo, ¿no? Y dice, bueno, que muy borracho. Julio, que al final nos conocemos desde hace mucho tiempo y yo digo que es como que engrasamos las correas, ¿vale? Es una forma de andar un poco peculiar. Bueno, pues al final es como un coche que cuando estás frío tienes un movimiento y a medida que andas, o en la humedad a lo posible, el movimiento te va cambiando. Por eso, porque vas engrasando las correas. No es fácil asimilarlo, o sea, el explicar a la gente
yo una de las cosas, por ejemplo, los 10 días de diagnosticarme o de publicar en redes sociales, sobre todo por la mirada de la gente. Como digo yo, bueno, no sé si bien o mal, en vez de preguntarte qué te pasa, chequeamos. Bueno, al final yo decidí publicarlo por eso, por evitar especulaciones, porque los chascarrillos nos hacen daño. Al final es mejor decir que tienes esclerosis para que la gente sepa la verdad. Al final no hemos hecho nada malo, Julio. Ni has hecho nada malo, ni es contagioso, ni... Eso es, y aunque hubiéramos hecho algo malo, todo el mundo tiene una segunda oportunidad. Pero bueno, en este caso no hemos hecho nada malo, la vida ha venido así. Bueno, pues hay que comunicarlo, no es fácil comunicar a la gente que tiene esclerosis. Bueno, pero al final yo decidí por eso, porque si el día de mañana me ven jodido, que sepa realmente por qué es, no por especulación. Es importantísimo. Entiendo que cuando tú tienes el tratamiento y te llevas ese el diagnóstico y te llevas ese primer impacto fuerte, bueno, es muy respetable el que lo quiere comunicar y el que no lo quiera comunicar. Eso es. Pero también entiendo que cuando lo haces público o lo cuentas, es una manera de que tú interiorices mejor lo que está pasando, siempre un poco ayuda. Desahogo, un poquito de... Siempre te ayuda. Al final, como digo yo, estas cosas no son agradables de dar, las noticias. Pero al final, sobre todo, intentarlo dar normalidad. Me explico por eso, porque al final es una cosa que no es muy conocida. Afortunadamente, en Segovia somos unos 220 diagnosticados. Bueno, al final no es una enfermedad mayoritaria, pero sí muy peculiar. Tiene sintomatologías locomotoras, que son muy peculiares y muy características nuestras, el andar un poco como de lado, que no sabemos andar, la ayuda de los bastones, la pérdida de fuerza de las extremidades, sobre todo inferiores, o sea, es muy peculiar. Con lo cual, un poco, si tú visibilizas que tienes esclerosis múltiple, que tienes la particularidad de comunicarlo, ¿no? Está en cada uno. Pero yo decidí comunicarlo por eso, porque la gente supiera realmente lo que tengo. Y sobre todo un poco que la gente visibilizara la enfermedad, ¿vale? En este año, sobre todo, bueno, el 8 de marzo ha hecho un año, con lo cual es un año y un mes lo que llevo, como digo yo, nuevo la plaza. Bueno, al final sí que te das cuenta que servir de ayuda a los compañeros y a la gente, visibilizar la enfermedad, te ayuda, digamos, a salir de ello. No te lo van a curar, porque no tiene cura. Pero como que estás más tranquilo, ¿sabes? Al final es un poco, bueno, pues como todas las enfermedades. Al final vienes a una asociación que todo el mundo te entiende, sabe de lo que hablas y todo el mundo te comprende y te escucha, que es importantísimo. Importante. Entiendo que el apoyo de la familia y los amigos en todo esto es fundamental. Mira, eso es brutal. O sea, brutal. Además, ayer, por ejemplo, en el concierto del Mester, en la parte final no lo sabía nadie, era una, digamos, un pequeño as que tenía bajo la manga, bueno, una mención especial a los cuidadores. Cuidadores me refiero, en mi caso, mi mujer, mis hijos, mi familia. Al final es un círculo concéntrico. De hecho, mira, si ves el eslogan que tenemos, es cosa nuestra, es cosa de todos, es cosa de Fernando Ortiz. Y lleva razón, al final es una cosa que la padecemos nosotros, pero al final es un ciclo que al final lo padece todos los familiares, amigos, con lo cual el apoyo de la familia es importantísimo. No es fácil de digerir, no es una enfermedad que te mate, Julio, pero como es muy desconocida, sí que es un poco más complicado de digerir. Claro, yo, por otras circunstancias, yo sí que he comprobado muchas veces son los que peor lo pasan, incluso mejor que el propio enfermo. Pues tú estás en una dinámica de que, bueno, ya lo has asumido, lo tienes, te estás tratando, vas notando los avances y, bueno, pues, coño, pues parece que estoy un poco mejor y tal. Pero el que está contigo todos los días y te está viendo, te vio como estabas ayer, te ha visto cuando estás hoy con un brote de esos que dan o no dan, que no sabes cuándo te va a dar, pues claro, entiendo que el desconocimiento hace que tu mujer, tus hijos, pues no es que estén en pánico, pero... En cierto modo están muchísima incertidumbre. Es un poco de pánico, no es un pánico, como digo yo, pero sí es un poco, sobre todo, nerviosismo. Por eso, porque al final siempre pregunto, además siempre digo lo mismo, Julio. En todas las enfermedades preguntamos al enfermo, oye, ¿cómo estás? Pero poquísimas veces preguntamos al acompañante, ¿y tú cómo estás?
es tan importante, nosotros somos los que padecemos la enfermedad, pero el acompañante, mujer, hijos, también tienen que asimilar lo que hay. Al final no es una carga, pero lo que hablamos antes, te cambia la vida. Yo tengo una incapacidad permanente de salud, Julio. Tengo 51 años. ¿Esa incapacidad te la han dado fácilmente? No. ¿Has tenido que pasar tribunales? O sea, después de tener diagnóstico, tengo que sufrir que me examinen, que me crean. Es el doble problema. Y una de las cosas que luchamos desde el GEN es facilitar cuando te diagnostican una enfermedad, no solo esclerosis, cualquiera. Yo en mi caso empecé el 8 de abril hace 2 años. O sea, 2 años. Cuando tú ves que por activa y por pasiva no puedes trabajar dándole la vuelta a la tortilla boca arriba, boca abajo, del derecho, del revés, no eres capaz, al final te entra el decir, el tribunal médico. Al final depende del diagnóstico del médico. En mi caso no hay ni trampa ni cartón, o sea, es lo que es y avalado por 9 informes médicos. Bueno, cuando vas a pasar el tribunal médico, si tú tienes un problema de salud, le añades un problema económico, no es doble el problema, es triple el problema. O cuádruple. Cuádruple, porque al final, como digo yo, si tú tienes un problema de salud, pero puedes comer me refiero a gasto diario, hipoteca como todo el mundo, tu coche, tu casa, tus hijos, sí, tus estudios. Gente a tu cargo. Al final. Que tienen que comer, que están estudiando, que tienes un día a día. Eso es, al final es un triple o cuádruple problema, como tú dices, porque se junta todo, que tú no puedes generar dinero. ¿Vale? Que estás acostumbrado a generar dinero, deja de entrar en casa. Sí, entra, como digo yo, pero no entra lo que tiene que entrar. Con lo cual, al banco, como digo yo, no le puedes decir, oye, puedes negociar, pero no le puedes decir, oye, no te pago. No, pero vas a pagar, vas a negociar, pero voy a pagar. Eso es. Con lo cual, pero bueno, eso luego es la letra pequeña. Porque al final vas a negociar y vas a pagar 2 o 1,5, más. Pero bueno, al final es un problema a corto plazo. ¿Vale? Dices, tengo que dejar de pagar, pero luego te lo. Vale. Pero cuando una enfermedad como la nuestra, que normalmente te concede una incapacidad total, que es el 50% más o menos de la jubilación, depende en qué caso, si eres menor de 55 años, el 55% de la base de cotización, de unos X años, bueno, depende de la nómina que tengas. O sea, no hay que engañarse. Para vivir con un 50%, un 60%, la nómina tiene que ser excesivamente buena. Hombre, pues tendrías que tener, por ejemplo, si me corre un 55%, estamos hablando que deberíamos de tener una nómina de 3.000 euros para que nos quedaran 1.600, por ejemplo. Que ni como mucho vas a mantener tu nivel de vida, evidentemente. No, luego te tienes que apretar el cinturón. O sea, es la de las letras pequeñas. Pero bueno, al final, yo es una cosa que el dinero no lo doy, tienes que tenerlo, pero no lo doy. El decir, tengo, no. Al final la vida te enseña que hay prioridades. Siempre digo a mi mujer que con poder pagar y comer me sobra lo demás. Sí, bueno. Al final yo doy prioridades a otras cosas. Mi padre decía, yo con llegar a casa todos los días con un duro de sobra me doy por contento. Yo al final sí que es verdad que, como digo, tienes que tenerlo porque tienes que, al final, día a día te obliga. Pero doy prioridad a otras cosas. Una simple charla con un café, un amigo, una sonrisa, una llamada de teléfono. Ahora es lo que realmente me preocupa, el poder decir a mi familia, oye, ¿cómo estás? No se lo digo, porque ahora mismo no tengo tiempo, pero los quiero con locura. Con lo cual, bueno, pues al final es un poco otras prioridades. Es un problema que, ya digo, andamos luchando en eso, sobre todo hacer ver que no es que no queramos trabajar, es que no podemos trabajar. Pero veo que la sanidad como sanidad llega hasta donde llega. Está muy bien que en España tengamos esta sanidad pública que se hace cargo de estos tratamientos, pero claro, si no estuviera esta asociación para acompañar esos tratamientos y todas estas carencias que estamos hablando como consecuencia de bajar el nivel económico, de todas las taras que te deja la enfermedad, si no estuviera esta asociación, estaríais condenados, no digo a sobrevivir malamente. Al final es la zona bonita, como digo yo, de que tengamos aquí en Segovia la posibilidad de una asociación de esclerosis múltiple. No es que seamos, bueno, afectados, ya digo, hay 220 y socios afectados somos 67.
es uno de los puntos ahora que, bueno, si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma tendrá que ir a la montaña. Es una de las cosas que ahora andamos en conversaciones con centros de salud. Sobre todo visibilizar que la gente no tenga miedo a decir que tienes esclerosis múltiple. Es complicadísimo, sobre todo por el tema laboral. Pero bueno, como digo yo, por la ley de protección de datos ahora no hace falta decir que tengo esclerosis, pero sí puedes venir a decir, oye, ¿en qué me podéis ayudar? Nosotros estamos encantados de recibir. Además, es una cosa que yo recomiendo mucho. En el año que llevo con ellos, no era mucho de asociación, Julio. Porque pensaba que estaba todo inventado y que, bueno, esto era una merienda, como digo yo. Al final esto estaba equivocado completamente. De hecho, al mes me hicieron de la junta directiva por ser como soy activo, Por ser activo. por sentirte útil. Al final me ha venido muy bien y sobre todo el allanar a la gente que posterior ha sido diagnosticado y a los que ya había antes, intentarlos hacer la vida un poco más fácil. Con eso, sobre todo, duermo muy contento por la noche, Julio, de verdad, porque algún día me acuesto cabreado, pero sobre todo con la labor que hacemos aquí en la asociación, me voy satisfecho. Siempre hay que mejorar, hombre, claro que hay que mejorar, pero bueno, con lo que estamos avanzando ahora mismo, bueno, hay que crecer poco a poco. ¿Cómo es el proceso de degeneración del cuerpo con la enfermedad? A ver, al final es un poco, bueno, vas dejando de hacer cosas. Yo, por ejemplo, mira, un año diagnosticado, una cosa tan simple que te levantas por la mañana, te quitas el pijama, te vas a poner los pantalones, ya de momento no te puedes quitar el pantalón del pijama. No te deja el cuerpo doblarte. O no te deja esa estabilidad, esa espasticidad, esa rigidez tan brutal que tenemos, no te deja agacharte para necesitas un cuidador. O sea, cosas tan simples como esa, o atarte los cordones, ducharte, dependes de una persona. No todo el mundo, afortunadamente, pero sí, una gran mayoría dependemos del cuidador. Con lo cual ya te cambia a nivel locomotor, ya te está cambiando. A nivel sensitivo, pues hay gente, por ejemplo, como yo, mira, por ejemplo, tengo alguna herida por aquí, ves que te quemas o te cortas y no te das cuenta. Te das cuenta a posteriori, a nivel sensitivo, o te estás quemando y no eres capaz de sentir que te estás quemando. Lo notas luego cuando te sale la ampolla, ¿vale? Pero no eres capaz de sentir en muchos casos que te estás quemando. Con lo cual es un envejecimiento del cuerpo. Y no es todos los días igual, ni No, todos los no, días no. el mismo síntoma. O Eso sea, hoy no noto que me quemo y mañana me quemo y leche, lo estoy es. notando. Eso es. Al final también, por ejemplo, en mi caso, Julio, tú que me conoces hace años, la voz me cambia, me ha cambiado. La tengo como más bronca, más. Es todo producto de la esclerosis. Una cuerda se ha separado y me provoca una ronquera. Bueno, no me duele. Sí que tengo ahí unos síntomas, como digo, como si tuviera un garbanzo. Pero bueno, he aprendido a convivir con ella. Me ha cambiado la voz porque yo, por ejemplo, me voy por ahí y digo, esa no es mi voz. Pero bueno, es la que tengo ahora. Temblores de brazos. Vas a coger cualquier objeto y te da un temblor y se te cae. Te cabreas. Te cabreas porque no lo tienes previsto. Y estás acostumbrado a una serie de cosas que a partir de lo que es el diagnóstico te cambia. Esa es la fase de aceptación. Ahí entra la labor, como digo yo, que todo el mundo debería de. El psicólogo. Importantísimo, cuando menos una vez al año todo el mundo debería de ir. Bueno, no soy yo quien para meterlo en la vida de nadie, pero sí que aconsejo que debería de, cuando menos ya digo una vez al año, que tu cabeza te la pongan en orden y te ayuden a salir, o por lo menos no, ya no salir, pero sí redirigirte a cómo debes de enfocarlo. Al final es una labor. Como digo yo, que la tenemos ahí y parece como que, bueno, ahí está, es como el trabajador social, que saben que sabes que está, pero no sabemos cómo funciona. Al final, desgraciadamente, cuando te pasan enfermedades, son los que, digamos, te ayudan a salir y a poner tu cabeza en mente, que es tan importante lo locomotor como lo psicológico. Tu cabeza en mente porque pierdes hasta la memoria. Sí, al final, mira, yo me he tenido que echar una agenda, por ejemplo, porque. Un ejemplo. Yo sé que tú eres Julio Mises, pero a lo mejor mi memoria en cierto momento yo te saludo y no me sale decirte Julio Mises. Sé que eres Julio, pero mi boca o mi cerebro no me transmite esa de que. Y a lo mejor han pasado 2 horas y me acuerdo que era Julio Mises. Para que Sí, que veas. la orden no llega. Eso es.
con lo cual también eso crea nerviosismo. Y el cómo salir de la situación. No es fácil explicar a una persona, decir, oye, perdóname, sé quién eres, pero mi cuerpo no me sale como te llamas. Y sé tu nombre. Eso es. Si eres de mucha confianza, lo va a entender. Pero al final, claro, pues, aparte de sentirme yo molesto, puedo sentir molesto a la persona que estoy hablando con él. Con lo cual no es fácil transmitirlo. Claro. No es fácil transmitirlo y no es fácil el llevar el día a día con ello. Hay una parte en todas estas enfermedades crónicas y más o menos graves, que es lo de la aceptación, el buenismo, el buen rollo. Es decir, bueno, yo me tengo que levantar todos los días, sé lo que tengo, voy a ser positivo, el ser positivo está muy bien cuando no te pasa nada. Cuando toca. Cuando no te pasa nada, ¿no? Pues claro, entiendo que el ser positivo o el intentar ser positivo todos los días, cuando sabes lo que tienes y sabes lo que te pasa, pues tampoco tiene que ser, entiendo que ni apetecible, ¿no? O sea, que yo quiero salir como un rollito a la calle, pero coño, que no, que estoy mal, que porque tengo que tener buen rollo, que... Al final el humor, bueno, no el humor, el sentirte bien por la mañana, a mediodía, por la noche, pues tienes como todo el mundo. Hay días, como digo, que no tienes ganas de ver a nadie y hay días que te levantas con una sonrisa, pues, pero como es genérico de todo el mundo. Bueno, pues hay días que te has levantado con un dolor en la uña y hay días que dices, no me duele nada. Pocos. Sí, pero que tengo derecho a estar enfadado. Sí, hombre. Que estoy enfermo, que no tengo por qué estar... Al final esto no es, como digo, no es una fiesta, es una cosa que nos ha sucedido en la vida. Y yo digo ahora en mi mente que es hasta que el día que yo me muera es mi novia. Venir conmigo de por vida. Desgraciadamente, o sea, sí que tengo muy claro que no es un cáncer, me refiero que es cara a cruz. Tú no lo sabes bien, Julio. Bueno, es cara a cruz, esto no. Es de por vida. Días mejores, días peores. Pero sí que me gusta sacar la lectura positiva de que la vida me da una segunda oportunidad. No como yo quiero, claro. 51 años es lo mejor de la vida. Los problemas, como digo yo, son menos problemas porque los ves con esa pausa que te da la edad. Bueno, claro que no es como yo quiero, pero el que yo piense lo contrario no me va a llevar a que me quiten la enfermedad. Con lo cual, una de las cosas que sí que te recomiendan mucho es tranquilidad, porque cuanto más nos cabreamos, más acelera la enfermedad. Con lo cual, bueno, es la pescadilla que se muere la cola. Te levantas enfadado. Al final, a la larga o al corto, a largo plazo, lo pagamos. Porque esos alborotos no nos viene bien. Claro. Entiendo que los tratamientos han evolucionado mucho. Y los tratamientos van por parar la evolución de la enfermedad, ralentizarlo. Eso es, no parar, no, es ralentizarlo. Ralentizarlo. Pero también entiendo que el tratamiento de ralentizar la evolución de la enfermedad, el parar el dolor, implica estar todo el día dopado. Sí, bueno, al dopado. Al final, mira, yo por ejemplo tengo un tratamiento ya de opiáceos, ¿vale? Para ver el nivel que contento, porque yo me tomo 40 y tantas pastillas al principio, me tomo 6 al día, o sea, contento, son 6. Son opiáceos ya en cantidad, no cantidad, porque son 2 pastillas, pero sí en gramaje. Bueno, no hacen el efecto que tenían que hacer. De hecho, yo estoy derivado a la unidad del dolor. Por eso, porque el tratamiento que me están poniendo no hace el efecto, no me atenúa el dolor. Pero te terminan poniendo esta morfina. Sí, yo es parecido a esparexia, que al final es un opiáceo y bueno, al final es parecido a la morfina. Yo en teoría debería estar todo el día chutado. Bueno, estamos hablando, yo me tomo mi pastilla esta mañana, mis 2 pastillas por la mañana y 2 por la noche, y estamos normal, o sea, no como si no, porque no me quita el dolor. Con lo cual, bueno, vamos a ver si, como digo yo, esto evoluciona tan rápidamente. Sobre todo el dolor, el tema es, como digo yo, si tuviéramos la enfermedad pero sin dolor, ya ganaríamos algo. Al final el dolor es una cosa que no puedes explicar,
pero que te deja jodidillo al cabo del día, todo el día, 24 horas al día con dolor. Al final no sabes si ponerte de boca arriba o boca abajo. Con lo cual, bueno, pero siempre hay que sacar el lado positivo. Eso, que la enfermedad te da una segunda oportunidad, el sol sale todos los días, vamos a cogerlo. Vamos a disfrutar el día a día. Vamos a ir terminando, pero ayer, porque esta entrevista la hemos grabado el día después de un concierto de Norma Esther en el Teatro Juan Bravo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó ayer por la noche en el Teatro Pues Juan Bravo? mira, tenemos ahí el cartel. La verdad es que fue un día súper ilusionante. Es un trabajo que llevamos más o menos 9 meses. Fue a la par cuando empezamos con el proyecto del traje. Hay que decir que Fernando es un duro negociante. Me costó, no a mí, a mi compañera Elena y a mí, que fuimos un poco los que, unos 10 minutos, dos vinos y una charla distendida. La verdad es que una vez que le presentamos el proyecto, se pusieron a nuestra disposición. O sea, todo han sido facilidades. Mester, Diputación, o sea, todo, al final hay que intentar estas cosas, como digo yo, que a ver si puede ser a coste cero o con el menor costo posible. Como digo yo, Mester es un grupito que están empezando ahora, pero que llevan 54 años y que tienen la capacidad de reunir a gente mayor y a gente joven. Fue un día genial. Mucho nervio, pero bueno, como es lógico, al final tienes que, cuando quieres preparar una cosa de estas, quieres dejar que todo no siempre salga al azar, pero sí intentar que salga lo menos posible. Con lo cual, los lógicos nervios de cuando realizas un acto. Pero al final, sobre todo, me quedo con los mensajes de gratitud. Lo pasamos genial. O sea, yo disfruté como hacía muchísimo tiempo, no disfrutaba. Y me quedo con eso. A lo que va destinado el traje, el dinero de la recaudación, que es a los trajes neuromodulares, que es una pequeña parte. Bueno, hay que decir que la primera compra ya está hecha. Nos queda una segunda, que es para todos los actos, pero sobre todo eso, dar las gracias al Mester, Diputación, Junta, bueno, todos, cada uno, Fundación Caja Rural, Restaurante José María, Quesos de la Antigua, se me ocurre, por ejemplo, Drone Analytics, no quiero dejarme ninguno porque al final son muchos y Algunos se quedan, no te eso es, preocupes. pero sobre todo que me disculpen por eso, porque al final, sin ellos y el público, esto no hubiera sido posible. Al final me quedo con el día genial que pasamos. 2 horas en lo que los problemas los dejamos a un lado, que es importantísimo el evadirnos, pasar un buen rato y bueno, intentar sobre todo eso, como todo esto al final va a un fin, a nosotros nos parece precioso, encima somos pioneros en Castilla y León, no lo hay en Madrid tampoco, lo tienen clínicas privadas, pero de esclerosis de Madrid no lo tienen tampoco, con lo cual yo creo que no somos muy conscientes de el paso que hemos dado. Sí que vamos sabiendo, o sea, más conscientes ahora porque, bueno, pues uno nos llama a la gente, esta semana ha sido una locura de visitas, gente de información aquí en la asociación, con lo cual te da que pensar que algo bueno hemos hecho. Sobre todo la vida, mucha visibilidad. Al final lo que se trata, esta enfermedad, que la gente sepa lo que es. Y que la gente lo normalice, porque el enfermo lo va a normalizar sí o sí, Sí, la familia quiera o no al quiera. final veis a mis compañeros, bueno, como digo yo, esto no entiende pues como cualquier enfermedad, ni de raza ni de color, Claro. ni de guapo ni de feo, ni de pobre ni de rico, viene y viene. Ahí. Con lo cual, intentar darlo la mayor normalidad posible, que no es fácil. El convivir de por vida con una enfermedad como es esclerosis y sobre todo, bueno, si tienes la suerte que la enfermedad no te avanza mucho, pero si tienes un poco la desgracia que vas viendo que te vas deteriorando, es lo que, bueno, hay Lo más que, duro, la peor eso, parte. sobre todo eso, el asimilarlo, no es fácil. Pero bueno, sobre todo buscar el sentido del humor, que es importante, que es una de las cosas buenas que tenemos aquí en la asociación, el buen rollo y el sentido del humor, y siempre intentar buscar las partes positivas. Muy bien. Pues entonces nos seguimos viendo, César, por ahí. Si Dios quiere y el Por tiempo no la lo impide. calle, por los bares y por donde sea. Sí, al final ya sabes que Segovia-Julio es pequeñito. Al final es verdad que hacía mucho tiempo que, bueno, sobre todo por redes sociales, pero Sí. vernos personalmente hacía mucho tiempo que no nos veíamos. La verdad es que me es grata el volvernos a reencontrar.
Mira, si mal no recuerdo, la última vez así que no tuvimos, que tuvimos así un vis a vis, fue la Feria de Valencia. Sí, O sea, ya ha llovido, ya ha llovido. ya ha llovido. Pero bueno, fíjate, Prepandemia. prepandemia, sí, estamos hablando de hace unos 4 años, Sí. más o menos. Estaban difunto Pali, Sí. Luisito, tú y yo, Sí. y con lo cual ha llovido. Nos hemos seguido viendo. Hola, adiós, Julio, ¿cómo estás? Sí, O en redes, sí. pero el charlar como estamos ahora mismo hace tiempo Hacía tiempo, y la sí. verdad es que es muy agradable. Me alegro mucho, César. Bueno, sí, al final eso, sobre todo que estamos a vuestra disposición para todo el mundo, el que quiera venir a verlo, quién somos. Porque al final sí que hay una cosa que tenemos muy clara. La entrevista la estoy haciendo yo contigo, Julio, pero al final cuando entras de esa puerta para adentro, yo tengo una palabra que es nosotros. Claro. Al final César de la Fuente es César de la Fuente, pero cuando pasa por esa puerta es nosotros. O sea, es una parte, una gotita de Argel. Alguien tiene que, bueno, pues como digo, la labor ingrata de ir a visitar, buscar dinero. Tirar del carro, que se Eso dice. es, al final yo soy una persona más, tengo tiempo. Pero al final dentro de Argel soy una gotita de agua. Que lo que intento es ayudar a mis compañeros y a la asociación. No sé si lo he conseguido. Ellos dicen Sí. que he revolucionado un poco la Sí, ya, ya asociación. te digo yo que sí, ya te digo yo que sí. Con lo cual yo contento y sobre todo yo funciono mucho con nosotros. Porque al final creo que todos y cada uno de los que componemos Argel, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el mayor de edad al menor, al final todos unimos, conseguimos algo que es entendernos, que hablamos el mismo idioma, como digo yo, pasar un rato juntos, evadirnos de nuestros problemas. Nuestra afición, como digo yo, nos ajusta las tuercas y somos felices durante 2 o 3 días, que por lo menos conseguimos disminuir. Algo es. Eso es, con lo cual nuestra secretaria Nacha, toda la junta directiva, bueno, cada uno de los compañeros que tenemos ahora haciendo yoga, bueno, al final es un poco eso, intentar visibilizar, como decías tú, Julio, y dar calidad de vida, que es importantísimo. Muy importante. Muy bien, César. Con lo cual, bueno, bien contento. Venga. Un abrazo de Un verdad abrazo. y bueno, espero no tardar otros 4 años. No. Como digo yo, ahora ya sí que nos seguiremos viendo más a menudo. Segovia es muy pequeña. Al Seguiremos final, hablando de esto y de lo que sea. eso es, y al final, como digo yo, bueno, estas cosas, como digo, tú en tu caso, yo en el mío, estas cosas, como digo, parece que te unen. Sí. Parece que todo el mundo tiene su corazoncito Y te y curten. eso es. Y sobre todo, mira, yo una de las cosas es que el tiempo que llevo con la enfermedad, como que me ha vuelto más sensible, más lloro. Bueno, está bien, no pasa nada por Sí, no, llorar. no, pero me refiero, soy como que te vuelve todo más sensible. Intentas hablar y Valoras todo mucho más. wow, increíblemente. Un Claro. café. El decir antes todo el mundo a la carrera, no puedo, no sé qué. Ahora, oye, tomamos un café. Venga. Esa charla que estábamos manteniendo. El verte tu sonrisa, Julio. Lo que te está dando también es tiempo, ¿verdad? Sí, bueno, el tiempo, lo que pasa es que al final, como dice mi mujer, para el carro. O sea, baja el pistón porque también existimos. Bueno, tu cuerpo te lo dice, ¿eh? Sí, sí, Hay días sí. que te levantas Buah. con las pilas cargadas y luego a media mañana dices, bueno, levanta el pie que has empezado muy Sí, optimista hoy. mira, ayer una de las cosas que me decían mis compañeros, sobre todo, es descansa. Descansa. Y es verdad que, mira, ahora hablaba con mis compañeras, con Elena, con Irache. Les he dicho, necesito unos días de relax. Pero relax bueno, me queda, bueno, lo que hoy que estaba programado. El lunes que vamos también a una charla con Roja. El martes nos queda una otra entrevista que ya estaba programada y sí que a partir de ahí hasta el día 8 de mayo, o sea, relax, como decían antiguamente, relax in Algo cap. saldrá entre Sí, medias, bueno, pero algo ya al final saldrá. el teléfono suena. Ayer era una locura, 67 llamadas. Ayer era día de ello, me refiero. Sí. Porque bueno, era el día que era el evento especial, como digo yo, el evento gordo dentro del 10º aniversario de Argen. Bueno, pues confluía todo. Con lo cual, bueno, el uno que te llama, que no sé qué, que se me ha olvidado, no sé qué, o tú que llamas, al final, bueno, una locura. Pero bueno, al final se ha pasado, ha salido. Bueno, contento, sobre todo contento, pero sí que necesito relajarme un poco. Relajarme un poco por el bien mío y por el bien de mi familia. Me explico, bueno, es una verdad que es un evento gordísimo lo que hemos hecho este año dentro del 10º aniversario. Cerramos el 10º, trajes nuevos.
asociación nueva, bueno, las estrellas se han puesto juntas y han confluido. Se han conjugado todos los astros. Bueno, ahora ya que ya cerramos el 10º año, los eventos siguen, claro que siguen. Pero sí que una de las cosas que debo aprender también es un poco delegar. Me explico, delegar, uno de los problemas que yo tengo es que quiero asistir a todo. Y claro, ayer me hacían ver que está muy bien que quiera asistir a todo, pero mi cuerpo es mi cuerpo. Hay que levantar el pie. Eso es, que está muy bien que me guste visibilizar, pero hay que poner un poquito el freno y decir, oye, mira, hoy no puedo ir a otra persona a mi lugar. Meto. Eso es. Bueno, al final soy como soy, para lo bueno y para lo malo, Julio. Poco a poco. Sí, bueno, al final soy como soy, no me van a cambiar encima de mi edad, soy como soy. Para lo bueno y para lo malo. Ya no voy a cambiar, tampoco quiero. Puede modificarme, como digo, un poco, pero cambiarme no me van a cambiar. Es así, para lo bueno y para lo malo. Con lo cual, bueno, pues sobre todo eso, agradecer que eso ya se acuerda de nosotros. Y bueno, si sirve para una sola persona, pues bienvenido sea. Y si no, pues satisfecho, porque parto de cero. Todo suma, César. Sí, sí, al final todo es eso. Suma. Al final, contentos por eso, porque pues, como partimos siempre de cero, Julio, bueno, pues con 0,01 que avancemos, sí, siempre, pues satisfechos. Siempre para adelante. Con lo cual, bueno, pues sobre todo eso, daros las gracias de que os hayáis acordado de nosotros. A vosotros por habernos recibido aquí en vuestra nueva casa. Y sobre todo eso, el visibilizarlo esto, que al final, bueno, se trata de ayudar. Muy bien. Con lo cual, bueno, pues agradecidos, de verdad. A vosotros, César. Bueno, gracias. Gracias. Además, súper a gusto. De verdad, es me alegro. Hacía muchísimo tiempo, Julio, que es verdad que la mocha larga.